tardes. Eh, muchísimas gracias por eh, atender esta invitación el día de hoy. Eh, gracias a Italcol también por la invitación. En verdad es un gran honor para mí dar esta charla acerca de eh, bioseguridad y monitoreo en PIRS eh, eh, para la audiencia en Colombia. Eh, es muy grato y espero que saquen provecho y, y la disfruten. Gracias. Vamos a empezar con una charla importantísima de monitoreo y bioseguridad en PIRS. Cuando nos referimos al síndrome reproductivo respiratorio porcino, o PERS, que son sus siglas en inglés, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un virus que es variable, que es un virus que muta, es un virus que es complicado, es un tipo de virus ARN que sencillamente es muy volátil, si podemos decirlo de este modo. Eh, no es un virus nuevo, es un virus que ha estado en la industria porcina desde. Hace muchos años, incluso los primeros casos clínicos se presentaron hacia el año 1987 en Estados Unidos y hacia el año 1992 en Canadá. Pero incluso antes de eso, con muestras eh, retrospectivas hacia 1979 ya se hablaba del virus eh, del PERS. Uh, es un virus que sencillamente eh, tiene eh, una incidencia en dos tipos de áreas, una que es la reproductiva y otra que es la respiratoria. Se combina muy bien en ambas, eh, produce cambios en los parámetros productivos y reproductivos, afectándolos enormemente. También hace parte del complejo respiratorio porcino. Eh, se acopla bastante, bastante bien con ciertos patógenos como es el micoplasma, pasteurella influenza, APP. Actinobacillus suiz Strep-Suiz, entre otros. Entonces, cuando se combina con estos eh, diferentes patógenos, eh, podemos notar unos cambios bastante, bastante graves en los síntomas clínicos, los signos clínicos y en los parámetros productivos y reproductivos de nuestra granja. La información que tenemos aquí es de 19, del 2012, perdón y eh, fue publicada por Dicus. Acá, esta gráfica sencillamente nos va a mostrar tres diferentes patógenos. Uno que es micoplasma, el otro que es spurs y el otro que es influenza. Y los parámetros que se dan, se dan en dólares y es básicamente el extra costo sobre el costo base de producción que vale el enviar un cerdo al mercado cuando existe una de estas enfermedades o dos presentes en la granja. En otras palabras, cuando existe micoplasma presente en la granja y se están produciendo problemas eh, de índole clínico, sencillamente vamos a tener un extra costo sobre el base de producción de 63 centavos de dólar. Cuando hablamos de PIRS en la granja, se produce un extra costo de 5.57 dólares. Con Swain e influenza, estamos hablando de 3.23. Y cuando se combinan dos de estos parámetros, como por ejemplo PIRS y Micoplasma, pues nos movemos a un rango mucho más alto, 9.69 dólares, PIRS eh, influenza con 10.41 dólares y e influenza con Micoplasma 10.12 dólares. Entonces es bastante significativo en, en cuestiones de rango económico, lo que puede afectar negativamente la producción de nuestra granja. Ahora, entremos en las partes de monitoreo y bioseguridad de PIRS. Lo más importante aquí es sencillamente entender en qué fase estamos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Estamos hablando de un brote? ¿Es un brote nuevo? ¿Es un brote que sencillamente no se había presentado antes y estamos viendo ciertos cambios que nos llevan a pensar que estamos teniendo un brote de PIRS? ¿O segundo, de pronto es un brote que tuvimos y no estamos seguros si en verdad... Eh, la granja pasó a un estatus negativo o de pronto el virus está circulando a una prevalencia muy, muy baja todavía en, en, nuestra, en nuestra granja. Y en estos casos, pues es importante tomar un cierto número de muestras y muestras requeridas y hacer un cier cierto tipo de monitoreo para saber si está. Eh, cuando hablamos de estabilidad, ya estamos hablando de pronto de que el virus estuvo presente en nuestra granja. Estamos tratando de sacarlo. Tratamos de estabilizarlo y queremos saber en dónde vamos en este proceso de estabilización. Y por último, hablaríamos de la parte de vigilancia epidemiológica. Es cuando sencillamente nuestra granja es negativa, pero de pronto tenemos ciertos factores de riesgo alrededor que nos ponen a pensar de que es importante tener esta vigilancia epidemiológica y entender si de pronto eh, eh, los factores de riesgo pueden aumentar con eso. También de pronto estamos hablando de que nuestra granja volvió a ser negativa después de un periodo de tiempo y queremos hacerle sencillamente una, una vigilancia epidemiológica. Bueno, ahora, cuando hablamos de estabilidad y negatividad, es muy importante manejar los tiempos y, pues, esto ya se, se hablará un poco eh, más adelante. La terminología de PERS es muy importante. Esta terminología, um, originalmente en 2011 por el doctor Holman, nos ayuda a clasificar hoy día las diferentes estados o etapas con, con, con PERS en nuestra granja. Eh, hay muchas variantes de, esta, de este tipo de categorías eh, muy válidas. Esta de pronto se toma más como referencia y de aquí se adaptan. Entonces, digamos, cuando tenemos una granja que es eh, inestable, estamos hablando de que sencillamente el virus está presente el virus está circulando hay excreción del virus y a la vez estamos hablando de exposición eh, lo cual nos indica que sencillamente ya hay un tipo de cero conversión a este virus segundo cuando estamos hablando de que la granja es estable tenemos dos tipos de dos tipos de categorías estos dos tipos de categorías en una en ambas sencillamente hay exposición porque está, estamos viendo cero conversión, pero la diferencia entre la una y la otra es que en una no se ha empezado el proceso de eliminación. Básicamente entre la 2A y en esta 2B, eh, en la segunda etapa estamos viendo este proceso que donde los últimos eh, reemplazos cero positivos están entrando o cuando se hace como un uso intencional del suero vivo o de la, o de la vacuna. Una etapa negativa provisional. En esta etapa sencillamente confirmamos el estatus negativo al virus, no está circulando y eh, a la vez estamos viendo que todavía hay cero conversión en algunos de los animales. Y por último, la etapa negativa eh, donde estamos viendo excreción cero y cero conversión cero. Ahora, vamos a enfocarnos en un programa de monitoreo y de bioseguridad cuando tenemos el, pro el problema en la granja. Eh, vamos a investigar eh, un caso clínico. Eh, vemos animales con falta de apetito, hembras eh, con falta de apetito, vemos abortos, cerditos febriles, vemos momificaciones, vemos de pronto cerditos débiles con dispnea, letargo, um, aumento de mortalidad en las hembras. Aumento de mortalidad en los lechones predestete, incremento de la mortalidad de pronto en el sitio 2, cambios negativos de conversión en sitio 3 y algunas, eh, y al hacer algunas necropsias vemos algunas lesiones de pronto que nos pueden llevar a pensar de que Pierce está presente en nuestra granja. Mm. Respecto a los patógenos, es importante entender también qué otro tipo de patógenos es, pueden estar presentes, ya que como lo mencioné anteriormente, el complejo respiratorio porcino es bastante, bastante importante y es bueno descartar, a, a hacer un diagnóstico diferencial también y de pronto ver con qué otros patógenos puede estar jugando un papel importante el PERS en la granja. Vacunaciones, importantísimo tener en cuenta qué programa de vacunación se está manejando, los tiempos de estos programas de vacunación. Si se están dando a los tiempos que son respecto a los patógenos que se quieren controlar, porque esto puede afectar negativamente nuestro programa. Medicamentos, medicamentos que se estén usando en el alimento, en el agua, inyectables, a qué tiempos se están dando, por qué, cuáles son las, las, eh, la, los objetivos de usar estos, estos medicamentos y de pronto modificarlo y adaptarlo al problema actual de PERS. Limpieza y desinfección. Manejan un protocolo para esto, eh, la, la desinfección con qué tipo de desinfectantes se está haciendo, si hay rotación o no de desinfectantes, y programas actuales de control y bioseguridad. Bueno, y yéndonos nuevamente al, al caso clínico, tenemos que seguir en cuenta algunos parámetros: parámetros que habían antes del brote, parámetros que se están presentando en el brote. Eh, ¿Es esta una historia nueva o no? Eh, ¿Existían brotes antes en nuestra granja? ¿Qué tipo de brotes eran? ¿Con qué características? ¿La frecuencia de estos brotes? ¿Por qué? Diferente si el brote se está presentando cada año, cada 18 meses, a si el brote de pronto se está presentando cada 3, cada 4 años, porque eso nos va a ayudar a tomar eh, ciertas decisiones eh, respecto a lo que queremos hacer como objetivo con este problema del PERS ubicación de nuestra granja y transporte. Ubicación sencillamente teniendo en cuenta que otros factores de riesgo eh, tenemos alrededor y transporte eh, manejando protocolos eh, específicos con las compañías de transporte, con las personas que laboran en nuestra granja, con las personas que suplen eh, diferentes, digamos, servicios también y alimentos. Eh, también el manejo del personal. El flujo de la granja. Diferente hablar de un flujo de eh, eh, los tres en un solo sitio, eh, un flujo continuo eh, o manejar de pronto sitio uno en un lado, sitio dos y tres en otro lado, eh, todo dentro, todo fuera. En fin, todas estas variaciones pueden a, ayudar de un modo o de otro. Y extrapolar esto. Extrapolar quiere decir que sencillamente vamos a tratar de tener en claro las, los parámetros que están siendo afectados en nuestra granja todas estas que estamos viendo aquí, pero también lo que está pasando en los alrededores, con otras partes de nuestro sistema, otras partes de nuestra granja, o de pronto con nuestros vecinos que también trabajan en la industria porcina. Entendiendo qué vamos a hacer en cuestión de monitoreo, es importantísimo saber si cuá, cuáles son las dinámicas de, del virus del PERS. Por ejemplo, si un animal está infectado en el día cero acá, eh, de pronto a las 24 horas ya podemos estar encontrando positivos a, al virus con una prueba específica. Eh, también sabemos que existe un periodo de viremia que puede cambiar de pronto de un animal al otro. Eh, en las hembras puede ser más corto, de pronto un periodo de 10 días se está viendo esto. También entendemos que hay una carga eh, viral en los tejidos que va bajando con el tiempo. Esta carga viral puede llegar, de pronto se han hecho reportes, que puede llegar hasta los, hasta los 200 días. Eh, cuando hablo de una carga bilar en tejidos es diferente a la diseminación del, te, del, del virus en sí, ¿por qué? porque cuando la diseminación se hace que puede ser a través de la saliva la orina, el semen eh, secreciones nasales secreciones mamarias, materia fecal este tipo de diseminación tiene un periodo reportado por 60 días y algunas veces se han hecho reportes por de unos 99, 100 días cuando me refiero a la la parte de la carga viral en tejidos, es sencillamente de que podemos encontrar el virus hasta unos 200 días, por ejemplo, pero no existe una diseminación en sí. Y por último, pues la creación de anticuerpos, ¿sí? Y estos anticuerpos se pueden crear o se pueden visualizar tan temprano como unos 7 o 10 días después de la exposición. Entonces, es importante saber que, a qué le estamos apuntando con nuestro proyecto a qué le estamos apuntando como objetivo principal con el, con el problema del PIRS? en esta investigación nosotros vamos a la granja estamos viendo de pronto animales que son característicos buenos candidatos para de pronto hacer una necropsia en eh, macroscópicamente de pronto estamos viendo pulmones ligeramente endurecidos con una distribución eh, irregular eh, con eh, partes oscuras, así en esta distribución, los ganglios linfáticos están aumentados en tamaño, eh, de pronto también podemos ver una distribución de lesiones que pueden ser multifocales, pueden ser lobulares, pueden ser difusas, en fin, hay varios tipos de presentaciones que macroscópicamente pueden dar ciertos indicios, pero también hay otros tipos de patógenos que pueden tener un tipo de presentación muy similar. Ahora, esto se puede apoyar con histopatología, en histopatología, aunque las lesiones que se pueden encontrar no son patognomónicas o específicas al virus del PIRS, también pueden darnos ciertos indicios positivos de que vamos en buen camino. De pronto, una um, neumonía intersticial puede, puede llegar a presentarse. Otra herramienta que podemos encontrar que es de bastante utilidad es el PCR. Con el PCR lo que hacemos es detectar el virus y este PSR podemos encontrar digamos eh, que las muestras que nos pueden servir eh, hablamos de sueros hablamos de tejidos de fluidos familiares fluidos de procesamiento eh, fluidos orales y basados en el valor CT estamos eh, podemos eh, llegar a ver si de pronto estamos hablando de una carga, carga viral alta o baja lo cual también nos puede dar un un buen punto de, de colaboración. En este caso de investigación podemos estar recolectando muestras en, en hembras eh, febriles, por ejemplo, que hayan abortado. También podemos recolectar muestras de fluidos familiares en, en, en estos, en, en las específicas con estas hembras que tienen problemas o que han tenido abortos o momificaciones y que tienen algunos vivos que tienen eh, un, un rango viral. También podemos encontrar que eh, los fluidos de procesamiento a la castración, a la, al corte de las colas, nos pueden ayudar cuando se colectan gran cantidad de diferentes camadas eh, y se envían al laboratorio. Y en el caso de los oído, oído, eh, fluidos orales, podemos colectarlos, digamos, en, en, en un sitio 3, en sitio 2, por ejemplo, estamos colectando. Eh, muestras de suero haciendo pulse con estas muestras de suero de pronto pulse de 5 eh, colectando 20 de ellos y enviándolos al, al laboratorio esto también puede colaborar igual también se puede hacer en la parte donde están las camadas hacer el mismo tipo de procedimiento recolectar sueros, hacer pulse y enviar para PCR Otro tipo de prueba de laboratorio que nos puede colaborar es la inmunogistoquímica, inmunogistoquímica que, la, que nos va a mostrar la presencia del virus en ciertos tejidos, pulmón, ganglios linfáticos, eh, timo, amígdalas, vaso, riñones. Una herramienta que, eh, con la que he hablado con algunos colegas en Colombia ha sido la secuenciación. Secuenciación es algo que... Manejamos bastante en Estados Unidos y en Canadá y de pronto en una primera eh, recolección de muestras para una secuenciación en la granja puede de pronto no tener una, tan, una utilidad tan grande, pero a corto, mediano y largo plazo el uso de la secuenciación nos puede, dar una, nos puede ayudar a visualizar cómo estamos manejando el problema, si el problema está siendo controlado en sí o si estamos teniendo rebrotes de pronto por ciertos problemas de bioseguridad esta secuenciación sencillamente nos va a tomar ciertas partes del genoma basados en el orf 5, el orf 7, alguna de estas dos, y nos va a llevar a buscar una diversidad genética. la referencia para la diversidad genética estaba basada en las vacunas. de pronto, similitud, simil homología ah, con estas vacunas o no? Eh, según tengo entendido, sé que en colombia no hay un uso de vacunas. entonces, se puede hacer una comparación con otros virus de campo. La homología, estamos hablando de una homología que puede hacer un rango desde el 97, 98, 99 o 100%. Entonces, estas herramientas son bastante útiles. La secuenciación nos puede ayudar tanto internamente en nuestra granja a, saber, a, a ver si hay un brote que se presentó y todavía lo tenemos después de un periodo de tiempo y hubo de pronto otro pico en este brote o sencillamente con nuestros vecinos en una dimensión, digamos, más de control regional, saber cómo es el estatus de las granjas de nuestros vecinos, de nuestros colaboradores, de nuestros eh, socios en la industria y trabajar conjuntamente para hacer un tipo de control regional, como se está viendo, digamos, en países como en Estados Unidos y en Canadá, en ciertas áreas donde lo estamos aplicando, uh, se han visto resultados bastante, bastante buenos. Acá de pronto estamos viendo un ejemplo en el árbol eh, filogenético. En ese árbol filogenético, lo que está dentro del mismo color quiere decir que tiene una, una homología de un 95% o más. Esto nos puede indicar dos cosas: de que, eh, digamos, en varias granjas se está presentando un brote con un tipo de, de variante similar que se está moviendo de una granja a la otra, o que de pronto hay casos donde sencillamente no se eliminó propiamente el virus y el virus puede cambiar sobre el tiempo. Entonces, de pronto a los dos, tres años podríamos estar hablando del mismo virus, pero con los cambios que se han presentado volvió a entrar en una virulencia. También hay algo que se llama el RLFP. Este RLFP está como... En conjunción con la secuenciación y el PCR nos va a dar, digámoslo de cierto modo, como un apellido, pero un apellido general, ya que no es específico en ninguna de estas variantes. Una de las variantes que te, con la que estamos está lidiando Estados Unidos en este momento es la 1.44, bastante complicada, bastante virulenta, causando estragos grandísimos en, en cuestión de síntomas clínicos y pérdidas económicas. Lo que se puede decir aquí es que el 144 está, pero no hablamos de un específico 144 para toda una región. Entonces, ustedes tiene que hacer algo que se llama lineaje, que es más en el área investigativa. Eh, otra herramienta es eh, la prueba de ELISA, que nos va a detectar una presencia de anticuerpos. Eh, estamos acá, podemos recolectar suero o or, eh, fluidos orales. Eh, Importantísimo que vaya a la par del PCR. Ambos trabajan muy bien juntos en cuestión de investigación. También en algunos casos, con, como en casos de cronicidad, se están usando esto cuando vemos que pronto los parámetros reproductivos de nuestro hato no son los mejores y no estamos seguros, no estamos sospechando. Estamos sospechando, pero no no tenemos como ese ese punto de decir, ok, acá tenemos algo muy complicado. Entonces, a veces lo que se hace es que se hace un, una prueba de Lisa eh, tratando de ver si existen positivos a serología. En otros casos también lo que se hace es que si de pronto los resultados han salido negativos a PCR, eh, por, un, por un tiempo, digamos, eh, de colección. En, en parámetros se puede hacer algo que se llama sueros pareados, entonces se colecta o se recogen las pruebas de estos animales acá en este punto A y vuelven y se recogen las pruebas hace, dentro de 20 días o dentro de 3 semanas. Esta información nos va a mostrar cierto movimiento en la tendencia de serología con estas pruebas. Si pasamos de vigilancia a monitoreo, entonces estamos hablando de... Eh, PCR, estamos hablando de ELISA, con eh, también la recolección de sueros, de fluidos familiares, fluidos al procesamiento y fluidos orales. Sueros, fluidos familiares y de procesamiento lo podemos estar recogiendo aquí en las camadas y se está dando en, el, en estos como etapas tempranas cuando estamos en un proceso de estabilización. Eh, queremos estar seguros de que antes de que estos animales vayan al destete. Están saliendo, están siendo negativos ahí. A la par, también se puede hacer un tipo de muestreo en la parte del destete. Entonces, aquí estaríamos hablando de un muestreo que nos va a determinar si nuestros cerditos en verdad están ya yendo negativos. Se pueden recoger unas 30 muestras, se hacen pulls de 5 para PCR, elis individuales cada mes, o ha, han habido algunas variantes cuando sencillamente se han presentado casos de que de que después de, de correr un monitoreo seguido por varios meses, las pruebas de negativas y resulta que después vuelve a dar un positivo. Entonces, una de estas variantes puede ser tomar muestras cada dos semanas, 60 muestras, pulse de 6 y el ISA, el, el ISA individual. Con este tipo de muestreo, de pronto se va a aumentar el tamaño de la muestra y de pronto vamos a tratar de captar esa prevalencia baja si, ex, si es que todavía existe ahí. Entonces, estamos buscando comprobar la estabilidad, estamos eh, comprobando a ver si todavía existe un, un virus residente y eh, tratar de controlar esta prevalencia si, si es baja. Y en caso de vigilancia, eh, nos referimos a ya un tipo de, de screening de muestreo general. Nuestra granja es negativa, pasó por un proceso de estabilidad, la decidimos llevarlo a un estado negativo, queremos probar si en verdad está negativa. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente se pueden hacer muestras aleatorias en diferentes partes de la granja. Con estas muestras aleatorias vamos a, a hacer a través de PSR y ELISA recolectar un número de muestras específicas cada mes, lo cual nos va a mantener como, eh, nos va a dar cierta paz, cierta tranquilidad respecto al estatus de la granja. Ya pasando de esta área, vamos a, a entrar en la parte de, de, de bioseguridad. Entonces, con bioseguridad podemos, eh, con bioseguridad eh, tenemos que tener en cuenta que el plan de bioseguridad para PIRS eh, tiene que ser un poco más estricto y más específico. ¿Y por qué es importante? O sea, la base, la base para el control de cualquier tipo de enfermedades es la bioseguridad. Tenemos en bioseguridad que esto, si la manejamos en un estatus muy alto, nos va a reducir los programas de control y prevención y nos va a reducir también estos programas de tratamiento. En otras palabras, va a reducir el uso de los antimicrobianos, va a reducir el uso, digamos, de eh, el trabajo persona para ciertos eh, problemas sanitarios que podamos tener. Y en el caso sanitario también en, el, en la reducción del uso de los inyectables y de pronto hacer algún tipo de variaciones en prevención y tratamiento respecto a programas de, de vacunaciones que, que también son importantes. Ahora, ¿los principios de bioseguridad aplican igual ahora como aplicaban hace 10 años? De pronto no, o sea ha ido cambiando existe investigación todo el tiempo está saliendo publicaciones de muy importantes bastante bastante interesantes que nos están lleva, dando una idea muchísimo más clara, mucho más clara si lo que tenemos es un problema eh, complicado vigente de pronto es algo que no sabemos. Eh, un ejemplo claro que podemos poner, por ejemplo, es con PIRS. Hace muchos años no pensábamos que la, el alimento fuera un factor de riesgo para PIRS. Ahorita sabemos que sí, que puede existir virus transportado a través de, del alimento. Eh, en el caso de salmonela salmonella, salmonella sa, eh, ahora se habla más del control de los medicamentos en los animales, en, lo, en los cerdos. ¿Por qué? Porque se puede crear cierta, cierta resistencia antimicrobiana en humanos cuando de pronto vienen alimentos que tienen un alto índice en el uso de antimicrobianos. Circovirus, bueno, circovirus, eh, las vacunas de circovirus para el PCB2 eh, son buenas, son excelentes, funcionan muy bien. Eh, ahorita se está hablando de PCB3, que es una cuestión totalmente diferente, pero hay unas cuestiones que sencillamente es importante tenerlas en cuenta, es como el rango de enfermedades eh, va variando sobre el tiempo. Influenza. Las personas que trabajamos en granjas, los que estamos visitando granjas continuamente, para nosotros es muy importante la vacunación. Vacunación por tratar de evitar no solamente el, el, el contacto, digamos, con un virus de, de campo y tener un, un problema eh, de salud, sino también de pronto con el cruce de, eh, de virus con animales. Ahora, si hablamos de la diarrea epidémica porcina, pues vemos que es un problema bastante grande en Estados Unidos, en Canadá. Existen protocolos específicos para mantener nuestras granjas negativas, hacer un screening, un monitoreo estricto también antes de que animales entren en nuestras granjas. También podemos ver que este problema cuando está en nuestras granjas tenemos que sencillamente manejar de una manera muy rápida protocolos de estrictos para mover estos animales para afuera. Y para tratar de minimizar el impacto de los animales que ya están presentes. Con COVID, podemos también ver que sencillamente estos cambios han producido cambios en la bioseguridad, cambios en bioseguridad del personal en las granjas, cambios de bioseguridad en, en, en los, las personas que visitan las granjas, veterinarios, eh, cambios en los protocolos de los tiempos de entrada, de desinfección, de distanciamiento, de lavado, etcétera, etcétera. Entonces, en un plan de bioseguridad es importante manejar la burbuja del PERS. Necesitamos revisar frecuentemente y apropiadamente los programas que estamos teniendo y estamos viendo a ver si son efectivos no, o no. Tenemos que mejorar lo que nos está dando bien. Tenemos que cambiar esto constantemente y tenemos que hacerlo antes de, no durante un brote. Una mesa de trabajo es importantísima, manejar una visión clara de los puntos y los medios que se necesitan para alcanzar unos objetivos de bioseguridad, analizar cuál es la situación actual, los pros, los cons y ver cómo se van a modificar o se van a hacer estos cambios. Eh, un plan de implementación rápida de estas modificaciones es muy importante, pero sobre todo tener un grupo de trabajo comprometido con un programa de bioseguridad, responsabilidades marcadas, puntuales también compartidas y también tener la ayuda de las auditorías, auditorías externas son bastante bastante importantes. Siguiendo con el concepto de la burbuja, nos eh, entendemos lo siguiente, esta es nuestra granja, aquí está dentro de nuestra burbuja, qué pasa fuera de nuestra burbuja, cuál es la ubicación de nuestra granja respecto a un área determinada cuál es el manejo que se le está dando a los factores de riesgo alrededor de esta burbuja, cuáles son estos factores de riesgo que no solamente están, que pueden afectar nuestra granja externamente, sino también internamente. En esta gráfica estamos viendo, digamos, un plan de bioseguridad. Esta es una, um, una, una, una foto geoespacial. Eh, y está es la misma granja en un croquis. Entonces estamos viendo que en esta granja se manejaron los conceptos de una zona restringida, que es la verde, una zona eh, de área controlada, que es la amarilla, y una zona sucia, que es la, que es la gris. Algunos ejemplos, por, eh, estamos viendo, digamos, en el caso de transporte. El transporte del alimento entra aquí, en el área gris, en el área sucia, deja el alimento, listo, y sale nuevamente por acá. Si estamos hablando, digamos, de la remoción de animales que han muerto, estamos eh, hablando de un contacto entre la... Y, el, y la zona del área sucia. Aquí, tanto el personal que va a hacer contacto con las personas que vienen a recoger eh, la, los, los animales muertos, eh, tiene que manejar ambos protocolos específicos, tanto para el transporte, los camiones, como las personas que están dentro de la granja y que van a tener un contacto eh, indirecto con las personas de afuera. Entonces viene aquí en este lado y aquí se hace, digamos, la remoción y vuelve y sale. Otro caso es, digamos, en la remoción del estiércol. Viene por este lado, entra y sale por este lado. O cuando se hace carga de animales, igual viene por este lado, entra y sale por este lado. Entonces es muy importante eso. En caso de los empleados, los ente, empleados entran aquí, entran a un área de una zona de área controlada, acá están donde están las duchas, eh, eh, dejan toda la ropa afuera, como lo podemos, como todos lo sabemos, eh, hacen la limpieza, hacen cambios por ropas que solamente se usan eh, hacia adentro y listo. Acá en esta parte se tiene que hacer un control de auditoría frecuentemente para saber... El tiempo, eh, si estas personas han estado en contacto con otras granjas, si de pronto hay otras personas que han estado en contacto eh, con otras granjas o el transporte en el semen, también la entrada del semen es muy primordial aquí manejarlo. Eh, la cuestión de los, eh, de los reemplazos, el alimento, como mencionó antes, los visitantes. Importantísimo las personas que van a hacer arreglos de nuestra granja. Importante manejar protocolos estrictos eh, de estándares de procedimientos operacionales que, que sean claros y que, no, y que le dejen a estas personas visitantes o que son apoyo a nuestra granja, que las cosas eh, se están dando de un modo muy estricto. Internamente, en un caso, digamos, de bioseguridad interna, si se está presentando un brote, si usamos el término Marrevel, mcrevel estamos eh, con ciertas modificaciones, eh, temprano, tardío, Marrevel modificado, pero todos tienen eh, una base, no. Eh, digamos, no hay adopciones, no mover animales por encima de una de una camada a otra después de las 24 horas, eh, trabajar dentro de la misma sala de parto, no uso de nodrizas minimizar el manejo. Eh, eh, estamos hablando de reducir eh, eh, el número, digamos, de inyecciones si se tiene que dar el uso de las agujas solamente para esta específica camada, cambiarlos, cambiar los guantes para la siguiente camada, no entrar dentro de la parte del corral ahí con los, eh, con los lechones y con la madre, eh, sacrificar a los que no sean viables, no retroalimentación, todo dentro, todo afuera, un concepto que se usa, digamos, ya en la parte de... de de control de erradicación eh, cuando sea posible. Eh, no usar carros de procesamiento que se muevan a lo largo de todos los cuartos. Diferenciar entre zonas de área sucia, área limpia. No así como lo mostré únicamente en el croquis por fuera de nuestra granja, sino en áreas de trabajo dentro de nuestra granja. Y control de movimientos. Hoy día se están usando algunas herramientas donde existe un control del movimiento. El personal entra acá y sencillamente se hace un traqueo de... Por dónde se mueve, digamos, esta persona. Esta persona está eh, sencillamente trabajando en la parte de un sitio 3, tiene que limitarse a esta área. Es increíble el número de casos que se han visualizado donde hay fallas en el control de bioseguridad, no por un fallo eh, intencional, sino porque sencillamente se tiende a olvidar, se tiende a, digamos, a minimizar. Y es importante en estos casos. El, el entrenamiento continuo y el diálogo y sencillamente un buen seguimiento. Entonces, los mensajes para, para el día de hoy, las conclusiones eh, de parte mía van encaminadas en tres direcciones diferentes. La primera es tener en cuenta que el virus del PIRS es un virus que cambia, es variable, puede producir unos problemas significativos a nivel económico. Económicamente, el PIRS es una de las enfermedades más importantes globalmente en la industria porcina. Segundo, la combinación de un diagnóstico correcto aplicado a programas de investigación, monitoreo y vigilancia específicos, a los tiempos que se tienen que dar y con los objetivos claros de qué es lo que queremos lograr, estabilizar, pasar a un estado negativo, minimizar, programas de bioseguridad. Hacer un muestreo de vigilancia o de pronto un screening. Todo esto nos va a ayudar a, para buscar soluciones para el control del pers. Y como y por último siempre lo digo, la bioseguridad es dinámica. La bioseguridad es dinámica dentro de nuestras granjas. La bioseguridad es dinámica dentro de una específica área de nuestras granjas. La bioseguridad es dinámica en el área de control con nuestros vecinos. Es importante tener una comunicación abierta, un diálogo eh, dir eh, directo para buscar estas soluciones, soluciones de que si de pronto esta granja tiene un problema en este momento, nuestros vecinos puedan buscar medios de control para que esto no pase allí también y que en el momento que nuestra granja venga a un estado negativo, sencillamente manejar esto con un programa mucho más extenso como de pronto se ha, se ha visto, digamos, en áreas de control en, en ciertos otros países. Bioseguridad es la base, bioseguridad ayuda mucho, es algo que tiene una, una, una ciencia específica que no es estática, sino que es dinámica. Entonces, pues con esto eh, agradezco nuevamente por la invitación y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.